Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy os traigo la tercera parte, se podría decir, de la campaña. El día anterior estuve jugando en Facebook lo que vienen siendo estas dos primeras misiones. Así que pueden ir a mi página de Facebook y ahí van a estar subidas. Esta misión la voy a estar subiendo al canal de Facebook y de YouTube. A los dos voy a estar jugando esta tercera misión. Vamos a jugar solo esta misión, a ver qué tal nos va. Depende del apoyo y cómo nos va. Así que le damos a reanudar misión y yo me subo un pelín lo que viene siendo el audio. Y pues bueno, voy a tratar de hablar lo menos posible en lo que viene siendo las cinemáticas para que ustedes vayan entendiendo más o menos la campaña. Y ya después sí, voy a ir comentando un poquito lo que viene siendo el gameplay, chicos. También quería decirles que esta tarde voy a estar haciendo directo, no sé de cuántas horas. Quiero subir bastante de nivel, quiero conseguir las armas, quiero conseguir dos desafíos. Hay variantes, hay muchas cosas que hay que conseguir en este juego. Además, hoy tarde meten guerra terrestre, así que hay que estar atentos de ese modo, muchachos. Así que vamos allá. Esperemos que esto cargue un ratito. Y listo, vamos a darle con la campaña. Otra cosa, ya también les traigo un video de lo que viene siendo operaciones especiales. Estuve jugando una partida en la mañana. Déjenme decirle que es un modo difícil. Para mí se me complicó bastante y para mis compañeros también es un modo difícil. También quiero traer lo que viene siendo el modo supervivencia para que vean más o menos de qué va. Así que vamos allá. Esperemos que cargue un poco esto. Es que la campaña tiene unos gráficos extraordinarios. A pesar que yo la juego en la primera Play, no he tenido la oportunidad de comprarme la PlayStation Pro. Un PC bueno para ver los gráficos de la máxima calidad, que sé que se verán mucho mejor. Aunque sé que también subiéndolo a YouTube se perderá un poquito de calidad. Los comandantes de las fuerzas rusas estarán en la ciudad. Los emboscaremos. ¿Cómo? Explosivos. Vale, resumiendo más o menos y alejará la seguridad la misión de su base, esta, quedará lo que pasó anteriormente y fue atacar. Que sí, el Capitán Price sea. Me mandó a donde si estos tipos. Camino, y estos tipos supuestamente nos van a guiar hacia donde Prepara están los malos, la por así decirlo. Cuídate. Alex, toma estas cargas. Así que vamos a darle allá. C4 con detonador remoto. Nada mal. Cuida a mi hermana. Vale. Gracias. Subimos. Sube, 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 hija, sube. A ver, tenemos unas cargas. Vamos a ver aquí qué es esto. Un pañuelo, vale. Se ve guapo. Cambia la imagen también. Servirá. La imagen de visión cambia por el pañuelo también, un poco más corto. Los rusos están afuera. Si ven sus armas, dispararán. Si eso pasa, nuestro plan fracasará antes de empezar. Alex, nuestras armas nos delatan. Escóndela vale. De los rusos. Sígueme. LOL. Hay perros, yo no sé por qué no le pusieron una rachita de perros en el multijugador. Que mira, los perros están hechos. Hoy estarán vienen sus oficinas. Tranquilo, güey, tranquilo. Casi nunca. Se oculta y los demás hacen su trabajo sucio. ¿Qué tipo de trabajo sucio? Sincero, me flipa cómo vas a conseguir el juego. Se ve genial. Por resistirse. ¡Mujeres a los camiones! ¡Hombres a la fila! Aquí no ¿y eso? Tendrás que obedecer para mezclarte. ¿Por qué esa discriminación? ¡Ya! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no vuelvas a intentar. ¿Qué fila tengo que ir acá? Atraviesa y vale. ¿Cómo cojo un bloque de aquí? Vale. Tengo que coger un bloque. Casi me matan dos veces ya. En las anteriores misiones de Facebook me mataron varias veces al hacer la campaña. A ver, vamos. ¿En dónde tenemos que dejar esto? Ahora lo seguimos. Nos vamos por aquí. Pase. Izquierda, por el callejón. Tú, 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 tú. Sí. Acércate, lento. Llama su atención. Psst. Oye. Psst. O si no, la otra opción era lanzar el bloque, ¿no? Acaba con él.
imbéciles, mataron a mi amigo. ¿Acaso le tuvieron piedad? Cuerpo a cuerpo, listo. Cuídate. Vale, tengo el mejor arma de todo el juego. Tengo el bloque. Eres ingenioso. Ahora sí, cambiamos. Bien. Mantén el arma oculta. ¿Y me puedo llevar el bloque? El bloque, mejor arma de todo el juego, ya saben, chicos. Mis contactos están ubicados ahí adelante. Tendrán más explosivos para nosotros. Déjame chequear cómo va esto. Un poquito más grande alejará a más fuerzas de la base. Vale, va genial. Mierda. Los soldados de Barkov encontraron a mis contactos. Quizá ya están muertos. No podemos hacer ruido. Necesito un silenciador. Busca un filtro de aceite. Silenciará tu arma. Busca en los coches civiles. Yo vigilaré a los guardias. Vale, aquí hay un coche civil. Veamos si está por aquí, más o menos. Exacto. A ver, busquemos. Está vacío. Vaya, por Dios. Sigue buscando. Qué mala suerte, tío. A ver, vamos a ir aquí, aquí adentro, aquí. Posiblemente aquí. Dime que sí, dime que sí. Exacto. Servirá. Bien, regresa y flanquea por la derecha. LOL. Regreso y flanqueo por la derecha. Rodea el camión, por la derecha. ¿Nafiga? Dos para ti, yo me encargo del resto. ¡Hala, hala, hala! Mira, tuvo que le clavó justo en la cabeza. Silencio. Vamos a coger esto. Y vamos a cambiar por el AK-47 en la micro UCI. Hala, que ya tengo un cuchillo. Espera, aléjate de la puerta. ¿Puedes disparar? Sí. Encárgate de dos, yo me encargo del otro. Ahora revisa. Vale. Despejado. Por aquí. Vaya arma esta, ¿no? Contactos. Tenemos los explosivos. A ver, vamos a coger más cuchillo arrojadizo, por si acaso. ¿Otro más? Vamos allá. Vamos, vamos. Me está encantando la campaña. Esconde el arma. Está vamos bien. A salir. Como usted diga, jefasa. Sígueme, yo te guiaré. Es que se ve genial. Ah, la tuvo. La verdad, si subiendo esto a YouTube, no sé si me lo censuren o algo. ¿Qué es eso? Por favor, está asustado. Ah, la tuvo. Así le saben colgar justo en estos países de Medio Oriente, creo. ¿Entiendes por qué hacemos estas cosas? Están colgados porque no obedecieron. Madre mía. Ahora míralos. Sigamos avanzando. Vale. Este es un crimen de guerra, carajo. Castigo. Camino ligero, no me regreso a ver, no me regreso a ver. ¿Qué podemos hacer? Tú solo sigue, sigue, sigue. Cumpliremos la misión y detendremos para siempre la crueldad de Barkov. ¿Qué dice ahí? Pues vamos allá. Ya te digo que si me dan un francotirador, dudo mucho que pueda hacer algo. Si los derribamos, las fuerzas de la base vendrán corriendo. Coloca explosivos en los helicópteros. Te cubriré. Si te cruzas con guardias, acábalos. En silencio. Nos encontramos aquí cuando termine. Está bien. Guardias a la entrada. Si atacan, intenta que no te vean. Bueno, también ponerle mira a estas. Vale, el juego me está flipando, la verdad. Espérate, antes de ir, ¿qué es esto? Vale, no se puede coger nada aquí, a ver. Tú no has visto nada. ¿Qué tengo aquí? Dime que también le puedo poner silenciador a esto. Mira, aquí tengo otro, sí. Efectivamente. ¡Uy, no! ¡Que le maté a un civil! Ay, ¡qué maldito que soy! A ver, ¿dónde está un helicóptero?
aquí me sale a buscar algo. A ver, ¿por dónde tenemos que subir? ¿Podemos subir por aquí? No, vale, tenemos que seguir por aquí en una escalera. Fue sin querer lo que maté a ese pobre inocente, se me cruzó. ¿Me marcas los helicópteros? Vale. Vale, vale. Tranquilo, perrito. Usa las escaleras. Detente. Hay un guardia arriba de las escaleras, a la izquierda. Buen ojo. Vale. Colocamos un explosivo por aquí, listo. Carga lista. Esta será una distracción del carajo. Ese es el plan. Ahora ve al otro helicóptero. Vale. ¿No me puedo deslizar todavía? No, vale. Vamos allá. Entramos por aquí. Dos menos. Vale. Siguiente misión, matar a alguien con el cuchillo arrojadizo. Estoy en el objetivo. Ya sabes qué hacer. Listo. Misión cumplida, matamos a alguien con el arrojadizo, vamos. Cargas colocadas. Reagrúpate en mi posición. Me das mi cuchillo. Gracias. Joder, que no me deja pasar la hélice. Vale, yo vine por aquí. Que voy, hija, que voy. No ser impaciente, por Dios. Me deja algo por ahí, me vale el bloque. Que voy, por Dios. Vale, vale, que voy. Madre mía, qué impaciente la muchacha. Vuélalo. Lo vuelo. Recubierto. ¡Hostia, tú! ¡Qué belleza, Alex! Bien hecho. Ahora vamos por aquí. Hola, tú. Espera. Por la izquierda. No dispares. A su orden, jefasa, no disparo. Mira, funcionó. Las tropas de la base vienen corriendo a defender. Listo, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente? Bien, sus camiones no están protegidos. Los vamos a eliminar. Ven, debajo del camión. Voy, voy. Vienen más, no te alejes de mí. Sigue, hija, sigue. Un regalo de despedida. ¿Y ahora qué? ¿Te imaginas que lo detone mientras estamos aquí abajo? Es una pena perdernos esto, pero hay que seguir con el ataque antes de que sea. No lo detones, no lo detones. La siguiente calle nos llevará a los túneles debajo de lo de Tarik. Vale, vamos. ¡Mierda! ¡Hostia, tú! ¡Joder, tía! ¡Ala, ala, 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 ala! Se me perdió, ¿dónde está? Vale. Hostia, qué fuerte, no mames, ahí están niños muertos. ¿Qué diablos es esto? Madre mía. Alex, al suelo. No te muevas. Soy un muerto man, ustedes no se preocupen. Joder, y justo ahorita me pica el ojo. No muevas la cabeza.
Ay, Dios mío. Somos zombies, muchachos, no se preocupen. Hostia, hostia. Con una era, no era suficiente con una. Madre mía. Bien hecho. Al túnel, rápido. Deben estar viniendo más. Mira, refuerzos de la base aérea. Nuestro plan funciona. Vale. Detente. Mierda, la puerta de Tarik está abierta. ¿Y ahora qué hacemos? Joder. Nunca abandonaría su puesto. Vamos. Voy a ir mejor con la pistolita, corro más rápido. ¿No puedo cerrar la puerta? No. Volvamos. Vayamos con Hadid. ¿Te imaginas que ahora están aquí abajo en el túnel? Hoy perdiste a buenas personas. Es el costo de la guerra. Tomemos la base aérea para que sus muertes no sean en vano. Estamos listos para la batalla. También ellos. Hadir tiene un plan. ¿Listo? Sí. Ahora estás en mi hogar. Vale, pues chicos, voy a dejarle hasta aquí. Luego mañana le subiré el siguiente capítulo y volveré a repetir este cinemático. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y esta tarde voy a estar en directo en Facebook. Así que adiós.